Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy nos corresponde revisar el modernismo y sobre todo las obras de su genio Rubén Darío. Observemos aquí la primera diapositiva y aquí tenemos a las tres obras más significativas, más importantes de Rubén Darío. Tenemos acá su libro Azul, su libro Prosas Profanas, su libro Cantos de Vida y Esperanza. Azul fue publicado en Chile, en Valparaíso, en 1888. Prosas Profanas se publicó en Argentina, en Buenos Aires, en 1896. Cantos de Vida y Esperanza se publicó en España, en 1905. Antes de entrar a hablar de Rubén Darío y sus obras, comencemos por el contexto previo. ¿Qué sucedió o qué sucedía antes del modernismo en Europa? En Europa, no Latinoamérica. Porque recordemos que, por lo común, las corrientes literarias respondían siempre a Europa, ¿no? Pero luego veremos ya que el modernismo intenta ser una excepción. Veamos primero qué pasaba en Europa, la literatura europea del siglo XIX. Pero sobre todo nos centramos en la segunda mitad, de 1850 a 1900. Hacia 1850, en Europa, va a comenzar el realismo, que se va a extender hacia 1900. Y por aquí recordemos algunas características. No olviden que las corrientes literarias surgen como surgen en base a dos principios, los principios de oposición y superación. Una corriente surge opuesta a la vigente o a la anterior e intenta renovar lo que ya existe. En el realismo hubo lo que es la tendencia exterior, no a la fantasía, no a los sentimientos que son internos, sino más bien que hay que reflejar lo externo, lo que nos rodea. Y de preferencia, hay que hacer que el arte cumpla la función social, reflejar de la parte externa los problemas sociales. Hablemos, por ejemplo, si es que fuera nuestra ciudad, ¿qué problemas sociales? Por ejemplo, injusticia, corrupción política, caos vehicular, contaminación, delincuencia, en fin. Y observa que en el realismo el verso quedó prácticamente marginado. Se trabajó lo que es de manera constante la prosa. Además, su lenguaje fue directo y descriptivista. Hubo el interés constante por describir elementos de la realidad para de esa manera mostrarlos tal como se dan. Aquí tenemos a representantes, por ejemplo, a Gustavo Flaubert con su gran novela Madame Bovary, Fedor Dostoyevsky, Crimen y Castigo, Manuel González Prada con su libro Páginas Libres. En Páginas Libres está el texto más polémico de González Prada, el texto Discurso en el Politeama. Mientras esto sucedía, no transcurren ni 10 años de realismo y en la misma Francia, 10 años después del comienzo del realismo, surge ya la oposición, que se va a llamar el parnasianismo, que se da desde 1860 hacia 1900. Ellos dijeron, un momento, dijeron, ¿cómo va a ser que el arte esté ocupado de la función social? No, no, no. El arte debe ocuparse de la belleza, la fantasía. Por tanto, daremos importancia al esteticismo. Esteticismo significa negar la función social, rechazarla, no a los problemas sociales. Por otra parte, los parnasianos manifestaron que no es posible hacer buen arte con prosa. Hay que rescatar el verso.
y que sea el verso tradicional, aquel que tiene rima, métrica, estrofas. Además, ellos dicen un momento, los realistas trabajaron un lenguaje directo descriptivista y utilizaron adjetivos opacos, porque para mostrar la pobreza y la miseria no podemos utilizar colores vistosos, sino opacos. Ellos dijeron no, hay que utilizar adjetivos que sugieran colores vistosos y además dotar a los versos de musicalidad para diferenciarlo del lenguaje realista que es muy inmediato, muy brusco. Por otra parte, ellos dijeron, no hay que reflejar lo que nos está rodeando, no, no. Hay que esquivar esa realidad, hay que evitarla, hay que evadirnos. ¿Y de qué manera podemos evadirnos? Reflejando temas de otros países. Y por tanto, al trabajar temas de otras realidades hacia el país, generamos elementos extraños, novedosos, exóticos. La evasión y el exotismo. Y ahí está el mayor representante del parnasianismo, la Conde Lisle, con sus poemas bárbaros. Pero no transcurren ni 10 años más, ni 10 años más de parnasianismo, 1870, y surge una corriente literaria opuesta al parnasianismo y opuesta al realismo, el simbolismo, de 1870 hacia 1900. Date cuenta de cómo en apenas medio siglo, en Francia, en Europa, se dan tres movimientos literarios. Notamos que a finales del siglo XIX hay un gran afán de renovación, cambio, cambio, renovación. Veamos aquí una primera característica del simbolismo. Ellos dijeron, los parnasianos describen paisajes externos, pero bonitos. Los realistas describen lo externo, pero lo que muestra miseria, destrucción, pesimismo. No, no hay que reflejar lo exterior, más bien lo interior. Más bien hay que reflejar nuestras emociones y sentimientos frente a realidad que es compleja y complicada, la tendencia subjetiva. Ellos dijeron, frente al realismo, que únicamente prefirió la prosa, hay que trabajar el verso. Y frente al parnasianismo, que prefirió el verso tradicional, con rima, con métrica, mejor el verso libre. Verso sin rima, sin métrica, sin estrofas. Y además, comenzaron a trabajar el poema en prosa. Hacer que la prosa también sirva para expresar poesía. También estuvieron de acuerdo en que se debe utilizar adjetivos que sugieran colores vistosos y dotar a las palabras, a las frases, a las oraciones de musicalidad, color y musicalidad. Pero ellos dijeron, vamos a algo más. Vamos a vincular todos los sentidos e incluso hay que mezclarlos. Y se denomina la sinestesia. Por aquí, por ejemplo, se me ocurre decir, por ejemplo, luz áspera. Ahí encontramos sinestesia. Sinestesia. Luz se refiere a lo visual, áspera a lo táctil. Si es que el sustantivo responde a un sentido y el adjetivo a otro sentido, se genera la sinestesia, que fue muy empleada por el modernismo, que hoy hablaremos de él, ¿no? Aquí encontramos diversos poetas, por ejemplo, Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud. Y aquí subrayamos a Paul Verlaine, que es el poeta a quien admiró muchísimo Rubén Darío. También vamos a encontrar que admiró bastante a la Conde Lisle. Mira, un poeta parnasiano influye en Rubén Darío y un poeta simbolista influye en Rubén Darío. Por ahí nos va sugiriendo esa influencia parnasiana y simbolista en la corriente que después se formará en Latinoamérica y que tendrá por nombre modernismo.
Luego de Europa, vamos ya a Latinoamérica. La literatura latinoamericana del siglo XIX. Encontramos que en ese siglo se desarrollaron sobre todo tres corrientes literarias. El romanticismo. No olviden que la novela romántica más hermosa, más destacada en Latinoamérica, es María de Jorge Isaacs, la novela María del colombiano Jorge Isaacs. En el realismo, el Perú tiene buenos representantes. Alex Prada y a Clorinda Mato de Turner, autora de la novela Aves sin Nido. Y luego ya vendrá el modernismo. Eso quiere decir que el modernismo en Latinoamérica surgió en oposición al realismo. Podemos decir que después del realismo hay ya un camino variado respecto a Europa ya. Hasta el realismo, lo que ocurría en Europa, artísticamente luego también ocurría en Latinoamérica. A partir del modernismo ya no ya. A partir del modernismo nos independizamos artísticamente. Esta corriente literaria es importante porque señala que nuestra independencia artística a partir del modernismo ya no copiamos a Europa, más bien exportamos a Europa modelos artísticos. Tal es así que el modernismo fue también asimilado en España. De Latinoamérica, la literatura fue llevada a Europa. Y por aquí tenemos un esquema concluyente. Dicho de otra manera, el modernismo va a ser un movimiento literario sincrético, en donde se sintetizan parnasianismo y simbolismo, que son corrientes literarias francesas, asimiladas al castellano, forman lo que es el modernismo. El modernismo. Por aquí tenemos precursores. Recuerden que toda corriente literaria tiene a poetas, narradores, en fin, que se anticipan. Veamos cuatro precursores del modernismo. En Cuba tenemos a José Martí con sus versos sencillos. Y justamente acá tenemos un poema breve del libro Versos Sencillos. Dice: cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo. Cultivo una rosa blanca. Observamos aquí la constante musicalidad, el uso de la rima, la métrica. Otro autor importante que se anticipa al modernismo fue el colombiano José Asunción Silva, con sus nocturnos. En el Perú, el realista Manuel González Prada, en su prosa, en sus ensayos, fue realista. Pero su poesía ya se anticipa al modernismo, por ejemplo, el libro Exóticas. Son prácticamente poemas modernistas. En México, Manuel Gutiérrez Nájera, la duquesa de Job. Y por aquí tenemos un poema de Manuel González Prada, El amor. Si eres un bien arrebatado al cielo, ¿por qué las dudas, el gemido, el llanto, la desconfianza, el tosedor quebranto, las turbias noches de febril desvelo? Aprovechemos estos poemas para recordar lo que son las figuras literarias. A ver, tenemos aquí de José Martí un poema breve del libro Versos Sencillos, y nos centramos en las palabras cultivo, cultivo, tal como están ahí establecidas. Termina el verso en cultivo y el otro verso comienza en cultivo. ¿Qué figura es esa? Esa figura tiene por nombre concatenación. Ahí está la concatenación.
tenemos el poema El amor de Manuel González Prada y vamos a fijarnos en el último. Dice, si eres vida, ¿por qué me das muerte? Si eres muerte, ¿por qué me das vida? Y nos fijamos en las palabras vida, muerte y luego al revés. Muerte, vida. Observemos, por tanto, vida, muerte, después al revés, muerte, vida, el cambio de orden, ¿no? Esa figura literaria tiene por nombre retruécano. Retruécano. Luego de los precursores, vamos ya netamente a las características del modernismo. Primera característica, se opuso al realismo. No olvidemos que Latinoamérica, a partir del realismo, tiene un proceso no igual a Europa ya. Hay cambios. En Latinoamérica, realismo, luego viene modernismo. En Europa no. En Europa fue realismo, parnasianismo, simbolismo y después modernismo. Se originó en Latinoamérica y específicamente podemos decir que se inició en Chile, porque la obra azul, que es la obra iniciadora plenamente del modernismo, se publicó en Chile, en Valparaíso, en 1888. Otra característica es que fue sincrético, sintetizó, asimiló parnasianismo, ahí lo destacamos, parnasianismo, y simbolismo. Y luego su desarrollo se dio desde fines del siglo XIX a inicios del siglo XX. Veamos ahora sí netamente sus cualidades ya artísticas. Primera característica, el esteticismo. Es decir, no hay que reflejar problemas sociales. No a la función social. Rechacemos la función social. Por tanto, ¿qué hay que preferir? Hay que preferir el lenguaje, la rima, la musicalidad, la tendencia por la fantasía. Algunos al esteticismo también lo llaman el arte, o también lo denominan la poesía pura. Por otro lado, ellos se propusieron trabajar el verso tradicional, pero renovado. Cuando surge la poesía de Rubén Darío, en Latinoamérica, en el campo del verso, se trabajaba bastante los endecasílabos, o sea, el verso de 11 sílabas, que era hasta ahí el preferido en poesía. Y de pronto dijo Rubén Darío, un momento, ¿por qué no asimilamos el verso de 14 sílabas, que es de origen francés, al castellano y lo difundimos? Y por tanto, Rubén Darío y otros comienzan a asimilar el verso alejandrino, el verso de 14 sílabas. Hay que recordar que todo verso alejandrino debe tener hemistiquios, es decir, debe dividirse en 7 sílabas métricas, una pausa y hacia allá otras 7 sílabas métricas. Otra cualidad fue la sensorialidad, es decir, que la poesía, que la literatura, afecte a todos los sentidos. ¿Y mediante qué recursos se puede lograr? Por un lado, mediante la musicalidad, se afectaría el oído, ¿no? ¿Y mediante qué recursos? Por ejemplo, mediante la rima, mediante la alteración, por medio de palabras parecidas, o sea, parónimas, la paronomasia. También mediante el color, usando adjetivos que sugieran color, adjetivos cromáticos. Luego, para mezclar los sentidos, la sinestesia, para que la cualidad se repita, el epíteto y más recursos.
date cuenta que el modernismo está empleando constantemente adjetivos. Ese fue parte de su estilo, ¿eh? El uso constante de adjetivos calificativos. Por otro lado, ellos dijeron, no hay que reflejar la realidad que nos rodea. Hay que reflejar la realidad de otros países, la realidad del pasado. Y así observamos que en los textos modernistas se refiere a Grecia, Roma, París, China, la India. Y América se prefiere que no la actual, sino el mundo prehispánico. Mayas, aztecas, incas, en fin. Por otro lado, los modernistas trabajaron bastante las riquezas verbales. Para ellos un poema no podría ser un legado de palabras sencillas, no. Debe tener ciertas palabras que exijan al lector. Por ejemplo, debe tener cultismos. ¿Qué son cultismos? Las palabras que no son comunes, que son un poco rebuscadas, que llamamos en la vida cotidiana. Por ejemplo, si es que tú dices lapicero, ese es un coloquialismo, algo común y corriente. Si manifiestas, ¿quién me presta un birome? Birome, es el nombre culto ya del lapicero, birome. Si es que mencionamos, tú dices, él es mi mejor amigo, ella es mi mejor amiga, eso es coloquial, cotidiano. Pero si manifiestas, es mi amicísimo, es mi amicísima, ahí estamos en el nivel culto. Por tanto, ellos proponen utilizar algunas palabras cultas en el poema. Ellos también sugieren que hay que rescatar palabras antiguas, pero que sean musicales, que sean al oído agradables. ¿Y cómo se denominan las palabras antiguas? Arcaísmos. También sugieren que si falta una palabra, hay que crearla. Hay que inventar palabras. O sea, neologismos, palabras nuevas, palabras recién inventadas. Ellos también sugieren que por qué no asimilamos algunas palabras que sean de lenguas extranjeras, del francés, italiano, inglés, los extranjerismos. Y también sugieren que si es que vives en un país donde hay lenguas nativas, rescata esas palabras, algunas palabras de tus lenguas nativas. En el caso del Perú, rescatemos palabras del quechua, del aymara, en fin. Y de ese modo, el lenguaje modernista fue un lenguaje culto y refinado. Y por otra parte, hay que recordar que el modernismo emplea símbolos. Por ejemplo, en función a Rubén Darío, el cisne. Claro, porque el cisne es un ave bella, es símbolo de la elegancia. Lo que pedían, lo que exigían los modernistas, que el poeta no debe caer en las cuestiones chabacanas, sino que elegantes, lujo, pompa. Veamos por aquí representantes, ¿eh? En el Perú, José Santocho Cano, con su libro Alma América. En Alma América está su poema más conocido, Blasón. Y vamos a ver que aquí en Blasón, José Santocho Cano utiliza ¿qué? Utiliza los versos alejandrinos, o sea, 14 sílabas. Y por tanto ese verso debe tener hemistiquios. 7 sílabas, una pausa y luego 7 sílabas. Pero antes de analizar por lo menos la primera estrofa del poema Blasón, vamos escuchando un poema muy importante de Chocano, el poema Nostalgia. Hace ya 10 años que recorro el mundo. He vivido poco, me he cansado mucho. Quien vive deprisa no vive de veras. Quien no echa raíces no puede dar frutos. Ser río que corre, ser nube que pasa, sin dejar recuerdos ni rastro alguno. Es triste, y más triste para quien se siente. Nube en lo elevado, río en lo profundo.
Quisiera ser árbol, mejor que ser ave. Quisiera ser leño, mejor que ser humo. Y al viaje que cansa, prefiero el terruño. La ciudad nativa, con sus campanarios, arcaicos balcones, portales vetustos y calles estrechas, como si las casas tampoco quisieran separarse mucho. Estoy en la orilla de un sendero abrupto. Miro la serpiente de la carretera, que en cada montaña da vueltas a un nudo. Y entonces comprendo que el camino es largo, que el terreno es brusco, que la cuesta es ardua, que el paisaje es mustio. Señor, ya me canso de viajar. Ya siento nostalgia. Ya ansío descansar muy junto de los míos. Todos rodearán mi asiento para que les diga mis penas y triunfos. Y yo, a manera de recorrer un álbum de cromos, contaré con gusto las mil y una noche de mis aventuras. Y acabaré con esta frase del infortunio: he vivido poco y me he cansado mucho. Ahora sí, volvamos al poema Blasón para ver sobre todo su forma. Soy el cantor de América autóctona y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje con vaivén pausado y hamaca tropical. Comencemos a observar primero lo que es la métrica, ¿no? Tenemos aquí, primero la sílaba gramatical, no se olviden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 sílabas gramaticales, ¿eh? Luego veremos las métricas. Salvaje es palabra grave, por consiguiente, la ley no afecta que en 17 gramaticales. Ahora si pasemos a las licencias, no olviden que la que más se emplea es la sinalefa. Por ejemplo, acá ve, tenemos una sinalefa, se une la I con la E. Una sinalefa. Por tanto, una sílaba menos. DA. Se une DA. Una sílaba menos. Hasta ahí serían ya 15. Aquí se puede unir y acá también se puede unir. Ahora, debemos elegir nada más una de ellas. Sí, porque si unimos ya esas dos, serían cuatro, serían tres sílabas métricas ya. No olviden que los versos alejandrinos tienen una pausa o cesura. Si nosotros unimos acá, se rompe esa pausa o cesura. Y deberíamos leer, soy el cantor de América autóctono. No se puede. En cambio de decir, soy el cantor de América autóctono y salvaje, ahí sí tiene sentido eufónico la lectura, generando su pausa intermedia. Por tanto, aquí no podemos unirla con la A. Lo hemos dejado separado. Debemos formar un hiato ahí. ¿Por cuestión de qué? De eufonía y además, porque como es verso alejandrino, debe tener 7 para acá, 7 para allá. 1, 2, 3. Aquí sí, formamos la sinalefa. 4, 5, 6, 7. De esa manera ya hay 7 a cada lado. Y de ese modo logramos las 14 sílabas métricas. Veamos el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hay 15
sílabas gramaticales, luego veremos cuántas métricas hay. Ideal. Ideal es palabra aguda, por lo tanto, una más. Serían 16. Una vez que hemos aplicado la ley, ahora sí veamos la licencia, es la que más enteras en Alefa. Podemos unir acá. Unimos ahí, formamos en Alefa. Y veamos si es que hasta la pausa, hasta la coma, hay 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Para acá también veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, pero por cuestión de la ley. Por tanto, aquí unimos. Unimos ahí sin alefa. Habría 6, pero como ideal es palabra aguda, una más. Y sería 7 cada lado. Y de ese modo se cumple todo lo que requerimos. 14 sílabas métricas. Además, durante el modernismo hubo preferencia por el serventesio. O sea, 4 versos largos y de rima cruzada. Cuando me siento inca y le rindo vasallaje al sol. Pero, comencemos desde arriba, salvaje aje, la rima a. Ideal al, la rima b. Ramaje aje, la rima a. Tropical al, la rima b. Y generamos la rima A, B, cruzada. Como son 4 versos y la rima cruzada será el serventesio. Vamos al siguiente estrofa para demostrarlo. Vasallaje, aje, se repite. Aje, la A. Coloniaje, aje, se repite del primero, la A. Real, al, se repite también del primero, será la B. Al, la B. Por consiguiente, cuando encontremos 4 versos de rima cruzada, esta estrofa, la estrofa, el conjunto, se va a denominar serventesio. ¿Ah? No olviden, fue una estrofa muy utilizada por los modernistas. Vamos ahora sí a, netamente, a Rubén Darío, cuyo verdadero nombre fue Félix Rubén García Sarmiento. 1867, nació en Nicaragua y murió en Nicaragua en 1916. Primero veamos su poesía, su primer libro, o digamos su libro modernista, el primer libro netamente modernista, Azul. Después publicará Prosa Profanas, otro libro, Cantos de Vida y Esperanza. Después, Canto a la Argentina y otros poemas. Canto Errante, Abrojos y Poemas de Otoño y otros poemas. Que sobre todo se manifiestan en verso. En prosa, Los Raros, que es una obra donde va estudiando, analizando las obras de algunos autores de su época. España contemporánea son crónicas de su estadía y viajes por España. La caravana pasa, viaje a Nicaragua, sus crónicas sobre su permanencia en Nicaragua. Y también Rubén Darío escribió su autobiografía. ¿Cómo le llamó? La vida de Rubén Darío escrita por él mismo. Además, Oro de Mallorca, que también son crónicas. ¿Eh? Crónica significa que son textos periodísticos de sentido narrativo. Ahora sí, vamos ya netamente a sus obras. Tenemos aquí su libro, El que inicia el modernismo en Latinoamérica. Podemos decir que es el fundador del modernismo, el libro azul, publicado en 1888, no olvides, en Valparaíso, en Chile, Valparaíso.
Ese libro tiene cuentos que están en prosa y tiene poemas que son en verso tradicional. A nivel de sus cuentos vamos a observar que así de manera inmediata podemos percibir el sentido cosmopolita y evasivo. Él, en lugar de reflejar temas de su país, de Nicaragua, ¿qué hace? Rescata temas de otros países, sobre todo de Europa, Asia. Por ejemplo, El rey burgués está ambientado en Babilonia. El rey burgués. El sátiro sordo, ambientado en Grecia antigua. La ninfa, ambientada en París. El blog de la reina Mab, ambientada en Inglaterra. El rubí, en Suecia. El pájaro azul, otra vez en París. La muerte de la emperatriz de la China. Mira, China, ¿no? Babilonia, Grecia, París, Inglaterra, Suecia, París, China, ¿no? Ahí vemos la evasión. En los poemas aparecen ahí, por ejemplo, El año lírico, Pensamiento de otoño, Ananqué, Caupolicán. Caupolicán es un héroe de la etapa de la conquista. Cuando los españoles van a conquistar Chile, hubo una gran lucha de los chilenos, que eran tribus, frente a los españoles. Y entre esos héroes está Caupolicán. Y fíjate acá que dice Venus, la diosa romana, que en griego es Afrodita. Y observa aquí a la Conde Lisle. Hay un poema dedicado a la Conde Lisle, que fue el máximo representante del parnasianismo. Y también tenemos a Walt Whitman, que fue un gran romántico de Norteamérica. Y por aquí ya están sus influencias, ¿no? Como que Rubén Darío sugiere que ha tenido en cuenta influencias de la Conde Lisle, parnasianismo, y también de Walt Whitman, que fue un romántico norteamericano. Luego tenemos Prosas Profanas, que se publicó en 1896 en Buenos Aires, Argentina. Y este título tiene un engaño, ¿eh? Dice Prosas Profanas, prosas. Pero no son poemas en prosa, son en verso. No olviden con los nombres que a veces son engañosos, ¿eh? Por ejemplo, José Saramago, Ensayo sobre la ceguera, pero no es ensayo, es novela. El libro Prosas Profanas presenta cuatro partes. La primera parte se llama Prosas Profanas. Ahí está, entre otros, los poemas era Un aire suave, Divagación, Sonatina, Blasón del campo. Luego, la segunda parte se denomina Varia. El poeta pregunta por Estela, Pórtico, El oje de la seguidilla, El cisne. Por aquí resaltamos la expresión cisne, el símbolo o uno de los símbolos recurrentes en el modernismo. La tercera parte se denomina Verlaine. Y allí aparece el responso. ¿Qué responso? Responso viene a ser un canto de reconocimiento a un difunto. Verlaine. Verlaine, un gran poeta simbolista. Al recordar en azul a la Conde Lisle, está el parnasianismo. Al exaltar a Verlaine, está el simbolismo. Las corrientes que van a ser fundamento para el modernismo. La cuarta parte se denomina Recreaciones Arqueológicas. Por ejemplo, ahí está el poema Las ánforas de Epicuro. Epicuro fue un filósofo de antes de Cristo. Antes de avanzar al análisis de su otra obra, Cantos de Vida y Esperanza, y también a comentar y escuchar el poema Los motivos del lobo,
Primero, veamos las etapas de producción, las etapas poéticas de Rubén Darío, no el modernismo, nada más de Rubén Darío. La primera etapa se denomina el esteticismo. La primera etapa, donde Rubén Darío, únicamente porque se interesa, por aquí lo agregamos, se interesa por la musicalidad, por la fantasía, se interesa por lo exótico, lo extraño, lo lejano, el exotismo. Aquí van a estar sus dos primeros libros, ya saben, su libro Azul, y luego aquel libro que es considerado el máximo nivel del modernismo, el libro Prosas Profanas. Después viene una segunda etapa. La segunda etapa fue el mundo novismo, en donde Rubén Darío ya deja un poco lo que es la musicalidad, la fantasía, el exotismo, y en qué se va a interesar. Se va a interesar en la sociedad, en la condición humana. Y sus poemas ahí son ya, son reflexivos, son filosóficos. Ahí vamos a encontrar a Cantos de Vida y Esperanza, pero hay más libros, ¿eh? También va a estar en el mundo novismo su libro Canto a la Argentina y otros poemas. Ahí está el texto que hoy analizaremos y el texto más evaluado a nivel de la UNT y de CEPUM, el poema Los motivos del lobo. También encontramos que aquí en esta etapa está el canto errante. Son de tendencia mundo novista. Son reflexivos, filosóficos, con hondas preocupaciones existenciales, filosóficas, preocupaciones hasta políticas, hasta continentales. Ahora sí, pasemos ya a escuchar un gran poema, Los motivos del lobo, y luego a analizar el poema.
Recordemos que este poema está en la obra, Canto de Argentina y otros poemas. Ahora sí, vamos analizando primero en la parte formal el poema Los motivos del lobo. Tenemos aquí los cuatro primeros versos. Veamos la métrica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Encontramos 11 sílabas gramaticales. Luego tenemos la palabra lis, que significa flor. Es de una sílaba, por tanto, una más. 12. Comenzamos a buscar la licencia, sobre todo la sinalefa, que es la que más se usa. Y nos damos cuenta que no hay para aplicar ninguna sinalefa, por tanto, queda en 12 sílabas métricas. Vamos al segundo verso para comprobar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sílabas gramaticales. 11 gramaticales. Celestial es palabra aguda, una más, será 12. Luego comenzamos a observar y nos damos cuenta que no hay ninguna sinaleja, por lo tanto será 12 sílabas métricas. Generalizamos, todos los versos largos van a medir 12 sílabas métricas. 12 sílabas métricas. Fijémonos en la rima, is, la rima A, al, la rima B, asis is, la rima A, al, la rima B. Nos damos cuenta que Rubén Darío está empleando paquetes de versos de cantidades variadas, lo que se llama las tiradas. Pero internamente se va camuflando serventesios. Cuatro versos de arte mayor, rima cruzada, serventesio. Y por aquí tenemos, subrayado con verde, terrible lobo, sangre roja, noche oscura, hielo frío. Ahí estamos en el epíteto, la figura llamada epíteto. Duros colmillos también es epíteto. Los colmillos siempre son duros. Epíteto. Pero además, también vas a observar que aquí son cuatro versos. La rima es erros, ios, o sea, cruzada. Y será también un serventesio. Acá también ve. Tenemos aquí cuatro versos. Lo resaltamos aquí con rojito. La rima es ores, años. También rima cruzada. Y estos cuatro versos serán un serventesio. No olviden, ¿eh? En el poema Los motivos del lobo, hay camuflados de manera constante los serventesios. Pero en Los motivos del lobo también vamos a encontrar versos cortos. Francisco salió, al lobo buscó en su madriguera. Veamos la métrica. 1, 2, 3, 4, 5. Hallamos 5 sílabas gramaticales. 5 gramaticales. Salió. Palabra aguda, una más. 6 sílabas. Pero no hay ninguna sinaleja, por tanto quedan 6 sílabas métricas. Al lobo busco 1, 2, 3, 4, 5. Encontramos 5
sílabas gramaticales. Buscó palabra aguda una más, 6. No hay ninguna sin alefa, no hay ninguna unión, por tanto se conserva en 6 sílabas métricas. Generalizamos, en el poema El motivo del lobo, todos los versos largos miden 12. Los cortos miden la mitad, miden 6. Cuando se va combinando versos largos, versos cortos, en donde el largo es el doble que el corto, se denomina versos de pie quebrado, que es constante en este poema. Luego fijémonos en lo que está ahí subrayado con, resaltado con verde. Dulce voz. Dulce, gustativo, voz auditivo. El adjetivo responde al gusto y el sustantivo voz al oído. Mezcla sentidos. La sinestesia. No olviden que fue un recurso muy utilizado por el modernismo. Nos fijamos hacia la parte final de este bloque y dice, y el gran lobo humilde, y es horrible, y busqué el ganado, y en veces, y pastor. Está utilizándose mucho la conjunción y. El uso constante de conjunciones, de conectores, se denomina polisíndeton. Ahí está, polisíndeton. Vamos al siguiente bloque. Otra vez dice lobo fiero. El lobo siempre fiero. El lobo siempre salvaje. Será epíteto. Pero en la parte final dice como un can de caza o como un cordero. Ahí está comparando. Y es el símil, la comparación, el símil. Vamos a otro segmento. Aquí dice ataque sangriento. Ataque sangriento. Otra vez epíteto. Descendemos a la parte que está con azul. Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo en el santo asilo. Ahí vamos a encontrar que está desordenado. Debería ser el sujeto, el lobo tranquilo, predicado, estuvo algún tiempo en el santo asilo. Si es que no se respeta el orden sujeto predicado, ahí estamos en la figura llamada hiperbatón, hiperbatón. Sin embargo, también en todo el poema vemos que se emplea muchísimo lo que es el encabalgamiento. ¿Qué significa encabalgamiento? Es cuando una oración se divide en varias partes para generar varios versos. Por ejemplo, cabe. Y luego la señal hasta convento es una sola oración. Si intentamos llevarlo a la prosa, sería así, ¿no? Sería así, ¿ve? Al apuntarlo de corrido, no generamos encabalgamiento. Esta oración la dividimos en varias partes. Y ahí ya estamos formando, ¿qué? Ya varios versos y tenemos ya lo que se denomina el encabalgamiento. A ver, volvemos a la forma como estuvo. Listo. Así fue el original, ¿no? Como estuvo. Pero ya saben, ¿eh? Si es que una oración se divide en dos o más partes para formar versos, ya estamos en el encabalgamiento. Continuamos con el poema. Otra vez sintióse el temor, la alarma. Arma, ores, ores, arma. Aquí nos damos cuenta, supongamos que sea la rima E. Arma E. Ores, F. Ores, F. Arma, la E.
Estos cuatro versos ya no es el vendecio, es el cuarteto propiamente dicho, pero que no es tan común, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a encontrar que serventecios, por ejemplo, cabe lo que está demorado. Anto, que sea la rima G. Onio, la rima H. Anto, la rima G. Onio, la rima H. La rima es cruzada, son cuatro versos largos. Cuatro versos de arte mayor, rima cruzada, sería serventicio. Y aquí también aparece el epíteto, bestia fiera, divino santo. Son epítetos. Vamos a la siguiente bloque y observa las palabras perverso, tranquilo, son antónimos. Perdían, ganaban, son antónimos. Que forman la figura llamada antítesis. Y también observas ahí el serventesio B. Asas, ira, asas, ira. Rima cruzada, cuatro versos, serventesio. Erra, alos, erra, alos. También forma serventesio. Vamos a los últimos bloques y también observamos que serventesio B. Anos, manos, elles, anos, elles. Anos, eyes, anos, eyes. La rima cruzada también, cuatro versos, será serventesio. Dice como un agua hirviente está comparando, ya sabe que se denomina símil. Repite en el comienzo. Déjame, déjame. Ahí estamos en la figura llamada anáfora. Es la anáfora. Nos fijamos en este verso que está de azul. Dice, le miró con una profunda mirada. Algo así como, pasa para adentro, sube para arriba. En el lenguaje común los llamamos redundancias. Pero en literatura tiene un nombre y se denomina pleonasmo. Agregamos entre partes su nombre común, redundancia. No olvides, poéticamente llamado pleonasmo. Y en la parte final, el santo comienza a rezar el Padre Nuestro y lo corta en la primera línea. Si es que alguien manifiesta una idea, nada más el comienzo, los demás ya no lo dice porque sobreentiende, también es una figura y se llama la reticencia. Cuando se elimina la continuación del pensamiento o la idea, porque lo que viene ya se sobreentiende. Somos cristianos y por lo común sabemos el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, en fin. Luego vamos ya sintetizando lo que hemos ido aprendiendo, respecto al poema Los motivos del lobo. Pero vamos al fondo, a revisar el tema, ideas, ambiente, personajes. En lo que respecta al tema, encontramos ahí a la lucha del bien contra el mal. La lucha del bien contra el mal. Es el tema. Pero también encontramos ideas, ¿eh? Vamos a ver que ese poema responde a una visión religiosa, a una visión cristiana, pero no evangélica, no testigo de Jehová, no mormona, sino que católica. Una primera idea, el catolicismo. ¿Y cómo sabemos que está el catolicismo? Por la presencia de San Francisco de Asís, que es un santo. La única religión o grupo cristiano donde adoran santos es el catolicismo. Los demás no. Encontramos también en este poema la idea del pecado original. En el poema dice, cuando el hombre nace, nace con pecado. El pecado original.
También ese poema nos manifiesta que el ser humano debe estar siempre guiado por Dios o por un representante de Dios. Y si ese se aparta, nos desbandamos. El santo vivía en Gubia, los orientaba, todo en paz. El santo se fue a una misión, se desbandaron los humanos y atacaron al lobito. Por tanto, tenemos otra idea, la necesidad de Dios. Luego el ambiente. Ahí dice el lobo de Gubia, el terrible lobo. El ambiente es Gubia, que es una ciudad italiana a nivel de los personajes. Encontraremos a San Francisco de Asís. Vamos a encontrar que aquí Rubén Darío rescata una leyenda, o mejor digamos, un milagro de San Francisco. En Gubia se comenta hasta ahora que ese milagro lo realizó San Francisco, domesticar por un tiempo a un lobo. Hallamos también a los pobladores de Gubia, a un personaje colectivo, los pobladores de Gubia. Vamos a encontrar, por otra parte, también al lobo, el lobo. Luego del fondo o contenido, vamos a la forma, la estructura. Encontramos que este poema está organizado en grupos variados de versos, o sea, tiradas. Pero hay también ciertos grupos que específicamente son serventesios. Y por ahí otros camuflados son cuartetos propiamente dichos. Cuartetos. A nivel de género, este texto es un poema, por tanto es el género lírico. Especie, es un poema narrativo, es un poema que cuenta, pero como los poemas no cuentan, sino van manifestando, expresando sentimientos, pero acá no, se cuenta, incluso hay narratividad. Elementos narrativos, hay personajes, hechos, ambiente, tiempo, y también posee narrador. A nivel de lenguaje, ¿qué encontramos? El verso tradicional. Sobre todo, ¿qué tipo de versos? Los versos de 12 sílabas, es decir, dodecasílabos, y versos de 6 sílabas. Hexasílabos. Hexasílabos. A nivel de recursos expresivos, hay una figura, la más empleada en el poema, pero que no lo hemos comentado, dejamos para el final. Observamos que en ese poema, en su mayor parte, el lobo actúa como humano. Piensa, habla como nosotros. Ahí está la personificación. Sin embargo, también hemos encontrado más figuras, por ejemplo, la presencia del epíteto, la sinestesia, el símil, la literación, el polisíneto, etc. Y luego ya avanzamos a cantos de vida y esperanza. Pero antes, vamos por aquí escuchando un poema que ya fue evaluado. Ya te preguntaron, aquel poema de Rubén Darío que comienza manifestando juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer.
te preguntaron cómo se llama ese poema. El poema es Canción de Otoño en Primavera, un hermoso poema. Vamos a escucharlo. Está en el libro Cantos de Vida y Esperanza. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña en este mundo de duelo y aflicción. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor, era su cabellera oscura hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño. Ella naturalmente fue para mi amor hecha de armiño, Herodías y Salomé. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. La otra fue más sensitiva y más consoladora y más halagadora y expresiva, cual no pensé encontrar jamás. Pues a su continua ternura una pasión violenta unía. En un peplo de gasa pura una bacante se envolvía. En sus brazos tomó mi ensueño y la arrulló como a un bebé. Y le mató triste y pequeño, falto de luz, falto de fe. Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Otra juzgó que era mi boca el estuche de su pasión y que me roería loca con sus dientes el corazón. Poniendo en un amor de exceso la mira de su voluntad y mientras eran abrazo y beso síntesis de la eternidad y de nuestra carne ligera imaginar siempre un Edén sin pensar que la primavera y la carne acaban también. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Y las demás, en tantos climas, en tantas tierras siempre son, sino pretextos de mis rimas, fantasmas de mi corazón. En vano busqué a la princesa que estaba triste de esperar. La vida es dura, amarga y pesa. Ya no hay princesa que cantar. Mas, a pesar del tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin. Con el cabello gris me acerco a los rosales del jardín. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Mas es mía el alma de oro. Tenemos ahora sí el tercer y grandioso libro de Rubén Darío, Cantos de Vida y Esperanza, publicado en España en 1905. Y este libro presenta tres partes. La primera parte se denomina igual que la obra, Cantos de Vida y Esperanza. Y allí encontramos, por ejemplo, el poema Los Tres Reyes Magos, a Roosevelt, Canto de Esperanza, Speech, Marcha Triunfal. Y fijémonos en el poema a Roosevelt. Ahí está. Este poema tiene una preocupación continental y también política. Recuerden que cuando hablamos a veces en cuestiones económicas e históricas, vemos que para Estados Unidos, Latinoamérica es sudadora de materias primas, ¿no? Más le interesa eso, que seamos países desarrollados para darle materias primas. Y por consiguiente, se habla de un dominio imperialista sobre Latinoamérica de Estados Unidos. Cierto que ahora es menos. Y por tanto, Rubén Darío en su época, en el siglo XIX, ya se preocupaba eso. Él decía un momento, como americanos,
que debe ser Norteamérica, apoyar para que cada pueblo latinoamericano avance, progrese, pero no dominarlo como su colonia. Veamos el comienzo del poema. El poema dice: es con voz de la Biblia o verso del cual tu mano, que habría de llegar hasta ti, cazador. Primitivo y moderno, sensible y complicado, eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena. Una preocupación continental e histórica, de Rubén Darío. Otro segmento se denomina los cisnes. Recuerden que él, para él, el cisne que es la elegancia, la belleza, es un símbolo modernista. Encontramos también otros poemas, por ejemplo, Retratos, Nocturno, el poema Escuchado, Canción de Otoño y Primavera, el poema Libro de Amor, Filosofía, Ay, Triste del que un día, Melancolía, Tanatos, la muerte, Lo Fatal. Y por aquí tenemos también el poema Lo Fatal, para escucharla. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Ese final, ¿no? Y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos, ¿no? Todo un misterio. Exactamente nuestro origen, que fue un origen divino, nos creó Dios con soplo, o somos evolución, o cómo nos originamos. Luego, después de la muerte, ¿qué hay? Ahí acaba todo, continúa una forma de vida en más allá, todo un misterio, ¿no? Recuerden que ahí a Rubén Darío va a ser ¿qué? Mundo novista. Por aquí tenemos el poema Responso a Verlaine. Un poema donde Rubén Darío va elogiando a su poeta preferido, al simbolista Paul Verlaine. Observamos que en esta primera estrofa se repite bastante la héroe, padre y maestro mágico lirófono celeste, que al instrumento olímpico y a la siringa agreste diste tu acento encantador. Se repite bastante la R. Si en una estrofa, en un verso, utilizamos con frecuencia una consonante o un grupo de letras o una sílaba, se denomina ¿qué? La aliteración. Es un recurso muy empleado en la poesía modernista para darle musicalidad. Luego acá dice: que tu sepulcro cubra de flores primavera. El sujeto es primavera, debería ser que primavera cubra de flores tu sepulcro. Desordenó, ahí estamos en la figura llamada hiperbatón. Hiperbatón. Luego tenemos áspero hocico. Todo hocico es áspero. Tocamos el hocico de una fiera, es áspero, ¿no? Pan bicorne, el dios Pan, era imaginado por los griegos y romanos como un hombre con cabeza de chivo y pata de chivo. Por tanto, el dios Pan siempre tenía dos cuernos. Bi significa dos, corne, cuerno. O sea, un epíteto. Fresco abril. En nuestra zona
abril siempre ya en la frescura, es ya otoño. Y aquí estamos en una figura muy empleada por el modernismo, el epíteto. Tenemos luego que dice dulce canto. Dulce canto, dulce, gustativo, canto auditivo. Ahí está la sinestesia. Ya saben que es un recurso muy empleado por los modernistas. Armonía dulce. Si a un elemento abstracto le damos una cualidad, también es sinestesia. Decir, por ejemplo, mi miedo oscuro es sinestesia. Luego dice culto oculto. Se emplean palabras parónimas. La paronomasia. El uso de palabras parónimas. Nos fijamos en la siguiente estrofa y dice rocío, vino, miel. Se está utilizando las comas enumerativas. ¿Qué tal? Es el asíndeto. El asíndeto. Como en Virgilio, está comparando, ya saben que es símil. Emplea bastante la conjunción y. Ya sabes que es polisíndeto. Por aquí observamos y dice extrahumana flauta. Gigantesca flauta. Ahí estamos en la exageración. La hipérbole, la exageración, la hipérbole. En la última parte dice blanca luz, que es un epíteto. Pero ahora, fijémonos aquí en la última estrofa para observar su rima. Dice hasta, la rima A. Hasta, la rima A. Us, la rima B. Onte, la rima C. Onte, la rima C. Us, la rima B. ¿Y qué observamos? La rima pareada, AA, o también llamada dística. Recuerda que di significa dos y estico significa verso. Se da en dos versos, dos versos, dos versos. Y luego la rima abrazada, B, C, C, B. Ahora sí pasemos ya a las preguntas, ¿eh? Vamos a las preguntas. Y ahí nos dan un fragmento del poema Los motivos del lobo. A ver, vamos con las respuestas. ¿Habrá encabalgamiento? Sí hay. Sí hay. Por ejemplo, dice, tú vas a tener desde hoy qué comer, dejará ahí. La oración es esta, ¿ve? Tú vas a tener desde hoy qué comer. Y la oración, el poeta que ha hecho, esa oración la ha dividido en dos partes. Ya formado lo que dos versos, una oración. Ya saben, ¿eh? La oración la dividimos en dos o más partes para formar versos, es en el encabalgamiento. La uno sí. La idea del pecado original, en el hombre existe mal levadura. Cuando nace viene con pecado, sí. El pecado original. Aliteración. Veamos. Francisco responde en el hombre existe. Sí, por ejemplo, repite bastante la S. Francisco responde en el hombre existe. La alteración. Y en este fragmento el lobo habla como un humano, es personificación. Si es que hay versos largos, que son el doble de los cortos, se llaman versos de pie quebrado, sí. Los versos largos miden 12. Los cortos miden 6. Solo rimas cruzada y dística, o sea, variada, veamos. Este es la rima A. Ura, arte menor. La rima
la rima B. Iste, arte mayor, la rima A. Ura, la rima B. Allí encontramos que la rima, lo que es cruzada. Aquí encontramos, ano, ano, la rima pareada, o también llamada dística. Pero ahí dice solo. Recuerda que la rima tiene muchos enfoques. Si digo rima cruzada y rima pareada, eso es el patrón de rima o distribución. Me dicen la rima según la igualdad o semejanza. Iste, igualito que iste, a rima consonante perfecta. Pas, as, igual que montarás, ahí listo. Rima consonante perfecta, o sea, hay varias rimas. Y la rima está ubicada por lo común en el final, ¿ve? O sea, rima externa. No solo hay rima cruzada y dística, hay más formas. Debe ser 1, 2, 3, 4. Primera pregunta, la C. Pregunta 2. Corresponden al modernismo. ¿Inicia la independencia estética de Latinoamérica frente a Europa? Sí. El autor de Páginas Libres es uno de sus precursores, claro. Manuel González Prada, con sus libros, su libro Exóticas, por ejemplo. Fue sincrético, cierto, sintetiza parnasianismo y simbolismo al castellano. Impulsó el cromatismo, cromo, color, sí. La renovación del verso, el exotismo, lo fantástico, cierto. La adjetivación recurrente, el uso constante de adjetivos, es uno de sus rasgos estilísticos. Todas. Segunda pregunta es la B. Tipo de verso que adoptó el modernismo a la poesía castellana. Ya saben que fue el de 14 sílabas. Claro, aunque históricamente ya hay unos poemas antiguos que lo trabajaron un poco, pero no fue con constancia. En el modernismo fue constante. Tal es así que el poema de José Antonio Chocano, Blasón, Soy el cantor de América o Popo Salvaje, es de alejandrinos. El poema 20 de Neruda es de alejandrinos. El poeta Somana de César Vallejo es de alejandrinos. 3, la respuesta va a ser la E. 4. Elementos de contenido, no de la forma, que presenta el poema los motivos del obra. Narratividad significa que va a presentar verbos, acciones, eso ya es la forma. Las relaciones sustanciales sí es el fondo contenido. La oposición de los pobladores contra el lobo, la paz que establece San Francisco con el lobo, eso sí, los sucesos, los personajes son del fondo contenido. El flashback es una técnica que significa recuerdo breve, y hay la forma. 2, 3, 4, la E. En la pregunta 4, marcamos la E. Pregunta 5. El fragmento de Rubén Darío. He lanzado mi grito, cisnes, entre vosotros, que habéis sido los fieles en la desilusión, mientras siento una fuga de americanos potros y el estertor postero de un caduco león. ¿Elementos grecolatinos? No. El cisne es un elemento en todas las culturas, ¿no? Sobre todo europeas y asiáticas. Descartamos la 1. Un símbolo de la belleza y la gracia rubeniana, sí, ahí está el cisne. En estilos, si es que son de 12, será 6-6, son de 10, será 5-5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos versos son de 14 sílabas. El verso alejandrino obligatoriamente tiene 7-7. Obligatoriamente, ¿eh? Si no, no se puede configurar. Si hay estiquios, si alejandrinos,
y si miden 14-14 la rima debe ser cruzada para que sean serventicios. Otros, la rima A con la rima B. Otros, la rima A con la rima B. Sí, son serventicios. 2, 3, 4, 5. 5, la pregunta. La pregunta 5, la respuesta es la A. 6. En la estrofa del poema Blasón de Rubén Darío, el olímpico cisne de nieve. Versos en decasílabos. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 sílabas gramaticales. Nieve, palabra grave, queda igual. No hay ninguna sinalefa, queda en 10 sílabas métricas. Ah, son de 10, ¿eh? Son versos decasílabos. Y como es un fragmento donde se elogia, se poetiza fantásticamente a un cisne, eso es esteticismo, no refleja problemas sociales. C, la respuesta va a ser la C. C y la C. 7. En el fragmento rubeniano, que es de canto errante, dice el cantor va por todo el mundo, sonriente o meditabundo. El cantor va sobre la tierra, en blanca paz o en roja guerra, como diciendo que el ser humano está entre el bien y el mal. ¿Hallamos dísticos? Sí, porque debería ser aquí separado, ya, dos, dos. Dísticos y rima palabra, junto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, listo. Sea por consiguiente la rima A, punto, la rima A, se da en dos versos, R será la B y la B, rima pareada y además es rima consonante, punto, punto, igualito, es sinónimo de rima homofónica, homofónica o consonante. ¿Habrá epíteto? Claro, por ejemplo, blanca paz. Ahí estamos en el epíteto, versos en el sílabo, o sea, de 9, sí. Y es un fragmento mundo novista. Está reflexionando sobre la condición humana existencial, entre el bien y el mal, entre lo positivo y lo negativo. ¿Son ciertas? En la pregunta 7, todas. 8. El fragmento rubeniano. ¿Qué hay de nuevo? Tiembla la tierra. En La Haya incuba la guerra. Los reyes han terror profundo. Huele a podrido en todo el mundo. Aquí dice La Haya, que es una especie de corte suprema, digamos, ¿no? Y muchas veces La Haya ha demostrado que más está con la injusticia que con la justicia. Y otras veces es equitativo. Aquí lo critica, ¿no? Una visión crítica contra las instituciones internacionales. Hay pesimismo. Huele a podrido en todo el mundo. Esa visión reflexiva, filosófica, pesimista es el monolobismo. No hay exotismo. No hay cromo, no hay color. 1, 2, 3. 8. La respuesta es la C. 9. El fragmento del poema A Colón. Tenemos ahí el fragmento del poema A Colón. Ahí está. Veamos. Ellos eran soberbios, leales y francos, ceñidas las cabezas con raras plumas. Ojalá hubieran sido los hombres blancos, como los atahualpas, como Moctezumas. Rima cruzada y encadenada,
ancos, umas, sin. Cruzada sin. Encadenada es cuando la rima de una estrofa se asocia a la siguiente, pero nada más hay una estrofa, no se puede precisar. Alusiones prehispánicas, sí, a Atahualpa Moctezuma, sí. Referencia a los conquistadores, sí. Dice los blancos hombres, se refiere a los conquistadores. Un retrato general del nativo latinoamericano, sí, dice soberbio, leal, franco, con pluma en la cabeza. Hemistiquio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. No hay hemistiquios. Será 2, 3, 4, 9 la respuesta de la B. 9 es la B. 10. Los versos del poema Marcha Triunfal. Los claros clarines de pronto levantan sus sones, su canto sonoro, su cálido coro, que envuelve en su trono de oro la augusta soberbia de los pabellones. Cuando dice trueno de oro, se refiere al trueno que viene con un rayo amarillo, parecido al oro, la metáfora. Canto sonoro, todo canto suena, eso es epíteto. Cálido coro, el coro es auditivo. Cálido, táctil, mezcla sentido sinestesia. Se repite bastante la S y también la RB, los claros clarines. Sus sones, su sonoro, su cálido. Sí, aliteración. Versos polimétricos significa que las medidas son variadas, sí. El primer verso es largo, el segundo, el tercero corto, se van mezclando, polimétricos. Pregunta 10, marcamos la todas. Pregunta 11. El poema de Rubén Darío. En el quinto verso, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, en el quinto verso. ¿Qué figura hay? Dice, te diré la verdad, tus ojos me parecen brasas tras un cristal. Tus rizos, negro luto. Después de tus rizos, se ha eliminado, me parecen. Eliminar un verbo porque sobreentiende es elipsis. 11, la D, elipsis. 13. En el poema La Fe de Rubén Darío. En medio del abismo de la duda, lleno de oscuridad, de sombra vana, hay una estrella que reflejos mana, sublime, sí, más silenciosa, muda. Debería ser, hay una estrella en medio del abismo de la duda. Cambio de orden, si hay hiperbatón. Hay bastante adjetivo. Sombra vana, vana. Sublime, silenciosa, muda, la adjetivación recurrente que es el estilo modernista. Versos de 11 sílabas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, sí. Y además hay una visión pesimista, reflexiva sobre la condición humana, es mundo no abismo. Si son 4 versos de arte mayor, la rima es A, Ana, B, Ana B, Uda A. Si son 4 versos de arte mayor, la estrofa es el cuarteto propiamente dicho, no es redondilla, redondilla es arte menor, de 8 sílabas a menos. Pregunta 12, 1, 2, 3, 4, la C. 12, la C. 13 rasgos que presenta la producción de Rubén Darío. 1. Recibió influencia francesa, sí. En la 2 se confirma con el parnasianismo y el simbolismo. La 3 validada porque manifiesta sensibilidad, fantasía, cierto. Su plenitud modernista es cosa profana, claro. De madurez, por ejemplo, cantos de esperanza. Hay melancolía, meditación, cierto. Todas 13,
marcamos la E. 14. El fragmento del poema era un aire suave. La marquesa de Laura, risas y desvíos. Se ve que aquí amorosamente y fantásticamente la marquesa Eulalia genera rivalidad entre dos, que a la vez se desafían, ¿no? La rima es ios, al cruzar así. Es esteticista, no refleja ningún problema social. Y los versos son de dos estrofas. 1, 2, 5. En la pregunta 14, marcamos la B. Pregunta 15. Los siguientes versos rubenianos. El tercer verso. Ahí dice, dulces rimas. Dulces, gustativo, rimas, se escucha en auditivo, sinestesia. 15. Marcamos la A. 16. Los siguientes versos rubenianos. Al final dice, alegría, alegría, alegría. Forma de repetir se denomina reduplicación. 16 la sea. En la 17 nos fijamos en el comienzo con la palabra lirios y en el final la palabra lirios. Porque la palabra blancos, 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 reduplicación, pero no hay la clave. Por tanto, buscamos otra opción. Si comienza el verso con una palabra y termina con la misma palabra, es la epanadiplosis 17, la C. 18. Calcula la métrica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sílabas métricas. Va a ser decasílabos. 18. La C. 19. Si son de 10 sílabas métricas, ahora falta precisar el tipo de rima para la estrofa. Ada, la rima A. Eda, la rima B. Ada, la rima A. Eda, la rima B. Si son 4 versos de arte mayor rima cruzada, la estrofa es serventesio. 19, la 20. Presentado el fragmento del poema Margarita de Rubén Darío. ¿Recuerdas? A ver. ¿Recuerdas que quería ser una margarita? Su estrofa es serventesio, sí, son versos de arte mayor, ita, la rima A, está A, la rima B, ita, la rima A, la rima B. Son 4 versos largos, serventesio. Versos irregulares, ¿no? Porque todos van a ser 14, 14, 14. Serán alejandrinos, que es verso tradicional. Y la respuesta debe ser 1, 3, 4. Y además ese fragmento manifiesta musicalidad, sensualidad, color, sí. 20, la respuesta es la C. 20 la C. 21. Características de la poesía rubeniana. Impulsó el verso libre, aunque prefirió el verso alejandrino, sí. Sus ambientes son exóticos, misteriosos. Usa figuras como imágenes, aliteración, sinestesia, cierto. Temas, la poesía, el amor, el desencanto, cierto. Musicalidad, color, sí, todas. En la 21, la respuesta va a ser todas. En la 22, te piden libros en prosa. Canto épico, es verso. Canto errante, es también verso. Por tanto, 1, 3, 5, es prosa. 22,
Ley. Tenemos la pregunta 23. ¿Los versos son de qué métrica? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta ahí son de 7 sílabas. No hay ninguna sin alefa. Será 7, ¿no? Seguimos en el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estoy palabra aguda. Una más sería 10. Luego unimos ken, does y sería 8 sílabas métricas. Vamos al siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. 9. Sea es palabra árabe, queda igual. Y aquí es una alefa. Serán 8 sílabas métricas. Eso quiere decir que acá, en criar, se ha utilizado la llamada diéresis, que consiste en emplear diptongos y de ese modo ya se logra la meta final. 8 sílabas métricas. Y por consiguiente la respuesta va a ser 23, la A. Son octosílabos. 24, el fragmento del poema Caupolicán. Y aquí dice antubo, antubo, antubo. Este recurso es la reduplicación. 24, la E. 25, la estrofa rubeniana. Dice gracia femenina. Femenina es un adjetivo. Divina es un adjetivo. Fatal es adjetivo. Cruel, adjetivo. Por tanto, en ese fragmento no hallamos, como es numerativo, es para que sea síndeton, no hallamos monorrima asonante, es consonante, cromatismo grisáceo, ¿no? Dice luz, negris. Alejandrino no son de 14 sílabas métricas. La respuesta va a ser una cualidad del estilo modernista, el uso constante de adjetivos, la adjetivación recurrente. Pregunta 25, marcamos la A. Y de esa manera, jóvenes, terminamos el tema Rubén Darío. Bueno, ¿sí? Buenas noches, disculpe. ¿El parnasianismo se aleja de la realidad? Claro. Sí, parnasianismo y el simbolismo se acerca del punto de vista subjetivo. Claro, para los simbolistas hay que reflejar la realidad, pero no tal como es, sino más bien hay que reflejar la medida como nos impacta. O sea, tu sentimiento frente a esa realidad brutal, ¿no? El parnasianismo fue más que más fantástico. Fue más descriptivo, pero sí describir qué, lo bello de la realidad. Y por ahí preguntan que ese misticio, no olviden, hay misticio, ¿por qué lo practicamos? ¿Eh? Por aquí, de manera breve, veamos los versos compuestos. Los versos compuestos son versos de arte mayor, ¿eh? Primera característica, son de arte mayor. Debe medir, pues, de 9 a más sílabas. Y deben ser de cantidad par, o sea, 10 sílabas métricas, 12, 14, 16. Luego, se dividen en mitades exactas. Esas mitades, si es de 12 sílabas métricas, tendrá hasta la mitad 6 y una pausa.
Luego, hacia allá, seis sílabas métricas, los hemistiquios. Si es que es de 10 sílabas métricas, 5 sílabas, una pausa, y luego 5 sílabas métricas. Son de arte mayor, se dividen en mitades, que son los hemistiquios, y tienen pausas. Tienen pausa. ¿Qué se llama también la cesura? ¿Ah? La cesura. Listo, jóvenes, de ese modo terminamos nuestra sesión. Ya será hasta el siguiente lunes. Cuídense mucho, jóvenes. ¿Eh? Gracias, profesor. Hasta luego.